Ladies and gentlemen, señoras y señores, damas y caballeros. Señora, cuánto gusto, cuánto tiempo sin verla. Me llamo, ¿qué importa cómo me llame? Lo importante es felicitarles, agradecerles, congratularles a todos ustedes. ¿Por qué? Por vuestra presencia aquí esta tarde. Hoy no es un día cualquiera, hoy nos han levantado así porque así. Hoy es vuestro gran día de suerte. Y os preguntaréis, ¿por qué? Porque me vais a conocer. ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo vengo de muy lejos, he cruzado pastos, valles, montañas, he hablado con magos, druidas y hechiceros, he pasado horas y horas en las bibliotecas de Alejandría y de Túnez y he descubierto los secretos de la eterna juventud, la fórmula mágica que te dará alas para vencer a la muerte. Este día pasará a los anales de la historia, no habrá fecha en el calendario, ni mes, ni día, ni año, en el que no se recuerde mi nombre y el día en que la muerte se hizo pequeña y comenzó a vestirse de blanco. ¡Me llamo Harry Houdini! Muchos os preguntaréis esta prenda, ¿qué es? Algunos han intentado escaparse de una como estas sin obtener ningún éxito. Yo lo llamo la tortura de la camisa de fuerza. Necesito dos voluntarios, dos caballeros que examinen tanto las cadenas como los candados y, por supuesto, esta elegante prenda. ¿Hay algún voluntario entre el público? Usted, caballero, si es tan amable, examine el candado, por favor. Compruebe, gracias a la llave, que solo se puede abrir o cerrar con esta. Perfecto. Alguien del otro lado quiere examinar estas cadenas. Un chico fuerte, corpulento. ¿Sí, tú? ¿Tienes la autoestima muy por las nubes? Venga, que sí. Examina el candado, las cadenas, todo. Perfecto. Pido a la audiencia un fortísimo aplauso para ambos caballeros. Por favor, acompáñenme. 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 Fenomenal. Muy bien, te explico. No te bajes, te explico. Una vez, por favor, estamos todos esperándote. No te olvides del candado, es muy importante. Si me atáis sin el candado, esto no es magia. Es una tontería. Gracias, un aplauso para el caballero. Les explico, decía, les explico. Una vez que me hayan atado con la prenda, me van a hacer pasar la cadena por dentro de la cabeza y con la cadena, que son más de 3 metros de cadena, átenme como les plazca. Acuérdense del candado, muy importante. El candado, para no perderlo de vista, lo vamos a dejar encima del velador. Y la llave también, por favor. Ah, sí, muy amable. La camisa de fuerza. Esta prenda es una prenda delicada debido a su uso y, por supuesto, a su edad. Por favor, examínenla con sumo cuidado, sin romperla. Pero tira fuerte, examina y fuerte, que es la prenda más dura que existe y no se puede romper. Puedes comprobar, puedes tirar. Tú también, tira fuerte. Eso no te pases, no vayas a hacer que se rompa, porque es de marca. Es de Vittorio y Loquino. ¿Correcto? Fantástico. Por favor, sujetar la camisa, cada uno por un lado. Si sois tan amables, un poquito más abajo, así.
Un fuerte aplauso para nuestros voluntarios. Antes de que acabe la siguiente pieza musical, nuestro escapista y mago, el gran Harry Houdini, conseguirá escapar de la camisa de fuerza y de los más de 3 metros de cadena. ¡Impresionante! ¡Bravísimo! ¡Ladies and gentlemen! ¡Un fuerte aplauso para el gran Harry Houdini!